como la pericia caligráfica, que como todos sabéis es una materia especialmente sensible, por lo poliédrica que puede ser la valoración de los aspectos objetivos que se están viendo allí dentro de lo que es la producción gráfica, ¿no? Entonces, pues, después de este recorrido, llegamos al día de hoy. Eso sí, tenemos un instrumental que ya no es tan moderno, los peritos ya no son tan jóvenes y se produce lo que sería la compensación. Un material no tan moderno, pero una acumulación de experiencia a lo largo de estos años que suple de manera suficiente hasta el momento lo uno por lo otro, ¿no? Esos años de experiencia que se han podido acumular en la documentoscopia en Barcelona pues ha permitido a los peritos pues elaborar más de 15.000 informes periciales, a lo largo de los cuales se han examinado más de 100.000 elementos documentales, y con lo que se ha experimentado, si se podría decir así, si me permitís que lo exprese así, el mayor universo imaginable de casuística, tanto en el ámbito de la falsedad documental como en el de la pericia caligráfica. Antes, el compañero Campoy hablaba de la experiencia. Es verdad, hay que dejar que pasen los años y, después de ese recorrido, al final, con el peso de los años, llega la experiencia, con el paso de los años llega la experiencia. Me tenéis que perdonar por empezar aquí y ahora, sin rubor, el orgullo que siento y creo que he compartido con mis compañeros por la trayectoria que hemos protagonizado en la documentoscopia del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona. La verdad es que aprovechando el acto para hacer ese reconocimiento que sea falta quizás un poco en el centenario. ¿Me dejáis, verdad? Sí, que me dejáis. Os lo agradezco. Este orgullo, que no supone haber acabado de ninguna manera el recorrido profesional, ni dar, bueno, ya lo sé, ya he llegado, ya me siento y me quedé a observar, no, al contrario, sino que en este momento el compromiso es más fuerte para continuar en la labor de investigación y de trabajo, y siempre con una idea fundamental, una idea que la podemos extrapolar del ámbito financiero tan en boga, por desgracia, en estos tiempos que ahora vivimos, ¿no? Eso que dicen de que beneficios pasados no garantizan beneficios futuros, pues lo mismo se podría decir aquí un poco, que los aciertos y el buen hacer del pasado no garantizan obligatoriamente los buenos resultados del futuro, aunque sí ayudan mucho, ¿eh? Eso hay que reconocer. No vamos a seguir, quiero decir, no vamos a acertar, no vamos a estar siempre en lo cierto, en el convencimiento cierto, absoluto, pero sí que nos ha ayudado, nos va a ayudar a ser recorrido. Con esto quiero transmitir, y esto coincido plenamente con el compañero, que si importante es el camino recorrido, seguro que lo va a ser más el que falta por recorrer, con unos más, otros menos. Y para ello la formación, incansable, la formación cada día es la mejor herramienta para poder hacer esa andadura.